staying in Paris to get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself while I'm wasted with someone else? If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. We were staying in Paris. Let's show them we are better. We're staying in Paris to get away from your parents. And you're so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet. Out on the terrace, we breathe in the air of this small town. On our own, couldn't pass for the thrill of it. Sopla. Ahora tenéis que cantar vosotros. Vale. ¿Qué pasa, chavales? Hemos acabado. Han sido un día intenso, pero lo hemos hecho. Hemos pillado un árbol enorme que ocupaba muchísimo, que no tenía forma, no tenía diseño, y hemos hecho el proceso completo. Empezamos por cortar esta rama, que ahora es un yin, que se iba muchísimo del diseño y no tenía sentido, fue lo primero. Después nos hemos metido aquí atrás, que aunque queda en la parte de atrás, hemos trabajado toda la madera. Hemos hecho los jeans, tanto este como el de atrás, como el de arriba. Y hemos enrafiado para poder compactar y hecho una distribución muy básica del verde. Evidentemente, esta rama, por ejemplo, sobra. Haremos esta, que es más compacta, pero tampoco queríamos desnudarlo mucho de verde. Le hemos pegado un buen palo, sobraban muchas cosas y ahora simplemente hemos redistribuido un poquito el verde para que gane densidad. Iremos sustituyendo cosas con el tiempo. Sin prisa, vamos a primar la salud del árbol. Si vemos que responde bien, diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses, en abril, igual nos planteamos pasarlo a una maceta y quitarle toda esta tierra que tiene, que no es de buena calidad, ya pasarlo a una tierra más drenante y empezar a densificarlo. A medida que vaya creando brotes traseros, iremos eliminando cosas, ramas muy largas que tenemos y haciendo el verde más cerca. Está muy fuerte, tiene unas buenas agujas, unas buenas yemas, no lo hemos limpiado para que siga con ese estado de salud bueno y conseguir el objetivo que queremos. Y nada, yo creo que es un buen pino con una buena base, aunque ahora os la tapo un poquito la maceta, os hago unos planos cortos. Un buen tronco, un buen tachagari, tiene sus partes de madera, el giro que hace arriba es muy bueno, se había plegado ya, lo que ha ayudado a que hacerlo más compacto, y nada, creo que tendrá un muy buen futuro. Venga, nos vemos pronto.